de Tomás Aguilera, vengo de París, soy investigador aquí trabajando en Madrid sobre los centros sociales en París y Madrid. I am making this investigation, House Magic, which is a House Magic Bureau of Foreign Correspondence, now four-year project to investigate social centers and the occupation movement in Europe and to explain this to an American audience. Plural cultura es que en gran tanto por ciento no sabemos lo que queremos hacer. Entonces tenemos la motivación, tenemos las personas y tenemos el ánimo de hacer cosas. Los tres puntos de este triángulo que conformamos el principio del proyecto, tenemos una trayectoria y un bagaje importante, ¿no? Quizás tengamos más claro lo que no queremos hacer que lo que sí queremos hacer, ¿no? Y en ese sentido empezar a construir y a ligar una especie de cartografía de actividades reales, ¿no? De actividades que se han contrastado con el contexto, de un contexto de un aquí y una ahora en cada momento, ¿no? Con unos resultados determinados. De Media Lab como institución, yo estoy en general bastante contenta con Media Lab, aunque reconozco que me faltaría quizá algo que ellos mismos piden a los proyectos. Un documento, un vídeo, un audio, en el cual ellos explicasen el porqué de esa línea de investigación, cómo llegaron a contactar con estas personas con las que han definido esa programación, ese discurso, un poco más de qué fuentes han bebido, ese camino, ¿no? Ese camino que te ayuda también a contextualizar todo el proyecto o cada línea de investigación que se abre en Media Lab. In terms of my work as an art historian, the House Magic project really is an artistic project without a method, really, to present the information, to gather it, to present it in a form of exhibitions, discussions, presentations, and also a journal, which is available for numbers on PDF on the website of House Magic Bureau. As a art historian, my investigations have been in conditions of artistic production. I'm particularly interested in collective work, artist groups, historically, in the period post-1968, and also in the questions of Bohemia, which is districts of artists, where artists live. Now this is the whole question of the creative district in the neoliberal city, which is under such pressure in the era of deindustrialization that in fact the social center, the okupa, the squat, the occupation, becomes a necessity for artists to reclaim any space in the city. And there's also the question of the economy of the art, the artist. Artists are not really fitted to survive, most of them, in the capitalist market economy. They rely on many different sources of support in order to make their work, in order to live their lives. The investment of time, energy, resources relative to the commercial value of the artistic product is incommensurate. Yeah, you put in more. Most artists put in more than they'll ever get out. So this is not a rational economy in the terms that the market and governments understand. But in fact, this is the way artists work. So, yeah. Constantly artists are outside of the general economy.
So, how do they arrange their affairs? El contexto laboral de los artistas en Francia, que tienen un estatuto muy precario, así que porque trabajan en proyectos muy temporales, no tienen una situación muy estable, y el estatuto de un artista en Francia es que puede trabajar sobre un proyecto con una empresa, con una administración o en un teatro, por ejemplo, durante 3 meses, y pueden tener un pago de desempleo durante 8 meses, más o menos es la situación. Y por ejemplo en París, lo que puede ser considerado como un resultado de esta situación, de una mala consideración del trabajo artístico, es que los artistas tienen que buscar lugares para trabajar, producir y exponer las obras de artistas a la población de París, y tienen que ocupar ilegalmente edificios para tener talleres y lugares de exposición, ¿no? El resultado sea que hay una vida de barrio, una vida local que puede desarrollarse con estos centros sociales y que se desarrollan al nivel local. Y negocian con el Ayuntamiento de París y firman un acuerdo, un convenio para quedarse durante 1 año, 2 años, 3 años. Hay uno también que hace 10 años que están aquí, y pagan un alquiler para desarrollar sus actividades. Un artista subterráneo, o por lo menos en un nivel subterráneo. Aunque eso no quiere decir, tarde o temprano, sobre todo cuando vives en una comunidad más o menos pequeña, tu nombre sale a la luz, ¿no? Y en mi caso, que me dedico a la docencia, finalmente te conoce mucha gente, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer actividades públicas, pues también. Yo creo que el nombre es algo que se gana, se hace oficial, y muchas veces te puedes echar a dormir. Puede ocurrir que seas un artista muy trabajador, muy estar en el laboro, y nunca surgir de la zona oscura, podemos decir. Sí, es verdad que esas listas seguramente ni son todos los que son, ni son todos los que están. Y esas listas se pueden hacer de muchas maneras. Alguna vez caes en alguna y no estás seguro de por qué. Lo ideal sería que el arte no estuviera tan dependiente del poder político. Me parecería algo bastante honesto desligarlo, ¿no? Historias algunas se olvidan y quedan otros nombres, que son los que se hacen oficial, los que aparecen en las monografías gordas y los libros que están en la biblioteca de los centros de arte, ¿no? O en diferentes publicaciones. Sí es verdad que hay nombres que permanecen, que están en la bibliografía, otros que quedan en la memoria, que se desgastan con más facilidad. También es cierto que tengas un nombre más reconocido no significa que, por ejemplo, te acepten una exposición en un lugar de arte. Muchas veces es más valorado pues alguien que gente que viene más joven, la juventud, por ejemplo, que la madurez. La madurez no es una cosa que cotice demasiado, ¿no?, en nuestro sistema de vida, o la manera de gestionar la cultura. Son excesivos. Se propone y luego la población dispone también, ¿no? También existe el marketing. Y la manera a veces no funcionan porque están desconectadas con la realidad, ¿no?, del lugar. No todas las exposiciones creo que sirven. No creo que todas las exposiciones puedan servir para todos los lugares. The question of history, I am trained as a historian of art. History doesn't happen really for art. I want to say it's a process of accretion. Yeah, there's many moments of recognition, many moments of reception for artistic production, which in total, in series, add up to an understanding of history. And history is classically based on consensus, which is the artistic community understands that this one or that one is an important and significant producer. So they are discussed, they are forwarded, and also insistence. Artists who feel that what they are doing is not recognized but it's important insist.
and they make their own reception, they make their own discourse. So this, I think, many people don't understand. They think somehow history is, I don't know, it's like the little winged cherubs and floating around the holy figures in the churches. But really, it's not such a mystical process. Yo creo que la institución, que suena un poco duro, ¿no? Pero un poquito de sentido de la escucha, de escuchar y mayor apertura y mayor fluidez. No se puede estar ni totalmente cerrado, ni totalmente, vamos a decir, abierto en el sentido de no tener un rigor, ¿no? Ni tener un sentido de archivo, por ejemplo. La necesidad de resultados está ligada a esa necesidad de construir. En general, la verdad es que estoy contenta, pero también me falta, con relación a los años que lleva Medialab funcionando, me falta historia de Medialab, me falta archivo, me falta saber qué antecedentes tiene cada proyecto, sino que me gustaría que tuvieran quizá eso, un archivo más en mejores condiciones, en mejor con unas búsquedas avanzadas que te permitieran estudiar eso, una línea transparente de un proyecto, ¿no? Insisto, transparencia ahí, pero quizá es la metodología lo que me falta, o quizá es archivo, porque luego a lo mejor haces alguna propuesta y te dicen, no, pero eso ya se hizo en tal año. Bien, vale. A lo mejor es tan sencillo como hacer un mapa web con enlaces a estos puntos de cada proyecto y que eso mismo te dé un punto, o sea, de un solo vistazo digas, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo dónde viene, por qué hemos llegado a este proyecto y anteriormente no se llamaba así o qué bagaje ha tenido, ¿no? Eso es un poco lo que a mí más me falta con relación a Medialab Prado, la verdad. No, en el resto estoy muy contenta.